aquí. Oh, oh, te quiero ver. Aún te amo y creo que hasta más que ayer. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilado y tan pequeño. ¿Cómo está, papá? Bien, emocionado, muy feliz. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sebastián Miguel Silva Col. Un placer tenerte aquí. Tienes una voz súper poderosa, papá. Gracias. Cantaste una canción que no es fácil de interpretar y te luciste en la canción. Quizás con un poquito más de control de esos recursos que manejas, lo harías increíblemente mejor. No creo que la circunstancia por la cual no nos hayamos girado o no hayamos presionado el botón, sea porque no tienes las cualidades necesarias. Hay cositas que creo que tienes que tratar de equilibrar, pero nada del otro mundo. Ojalá yo cantara como tú a estas alturas de mi vida. Yo creo que tú eres un gran talento. A mí me impresionó mucho que cantaras una canción de Mon. ¿Te gusta mucho Mon Laferte? Me gusta mucho. Tienes una voz increíble y ahora mismo me arrepiento de no haberle dado al botón a la misma vez. Pero bueno, increíble lo que hiciste, Sebastián. Gracias. Cuéntame, ¿por qué te gusta tanto esta canción? Bueno, mi mamá siempre la cantaba porque ella también canta. Entonces, cuando estábamos escribiendo las canciones en la lista, le dije, mamá, ¿por qué no ponemos la canción que tú siempre cantas? Y entonces ella me dijo, sí, ¿por qué no? Entonces, la pusimos y ella me dijo que es como mi amuleto y yo la considero como mi amuleto porque necesita mucha expresión, mucha interpretación y a mí me gusta mucho autoexigirme. Pues está muy bien, acabas de dar una clave muy importante. Tienes que exigirte y tienes que hacer las cosas más difíciles para poder superar esos retos. A medida que vas superando los retos difíciles, vas a ser cada vez mejor cantante, mejor profesional y mejor niño de La Voz Kids. Así que no te preocupes por eso y vuélvete a presentar aquí cuando quieras porque tienes las puertas abiertas. Nos gusta mucho lo que haces. Felicitaciones. Gracias. ¿Quieres decirnos algo más antes de regresar con tu familia? Yo soy de Venezuela, de un pueblito pequeño llamado Bejuma. Bejuma, estado Carabobo. Sí. Lindo Bejuma. Yo he estado ahí. Riquísimo ese pueblo. Y llevo 3 años acá en Colombia. ¿Y cómo te has sentido en nuestro país, que también es el tuyo? Bueno, me siento muy alegre porque la gente de acá es muy amable, muy generosa. Y me siento muy cómodo de estar acá en Colombia. Pues a seguir cantando, Sebastián. No te desanimes. Sigue para adelante. Bendiciones, papá.